Saludamos muy cordialmente a todos los espectadores de Par en Par. Iniciamos nuestro programa con un reportaje sobre el proyecto ABC de Cáritas Alicante. Seguiremos con noticias de la Santa Sede, especialmente de su Santidad el Papa Benedicto XVI. Tendremos a continuación una sencilla reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Y finalizaremos con un breve reportaje sobre la despedida de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud y la acostumbrada visita a la Catedral. Somos voluntarios de Cáritas, que venimos a compartir un poco nuestra ilusión, nuestro trabajo y nuestro tiempo. Esto es el economato que se montó hace 3 meses, está funcionando bien, pero con algunas dificultades. Aquí se ayuda al más necesitado en el tema de alimentación. Nosotros venimos 4 días por mes y estamos intentando colaborar en las necesidades básicas de la gente. Las parroquias intentan hacer una labor y nosotros continuamos su labor. Si no somos como cristianos capaces de ayudar al más necesitado y compartir algo de nuestro tiempo y algo de nuestras ilusiones, creo que no pertenecemos al cristianismo como grupo. Hola amigos, una semana más estamos con vosotros en De Par en Par, el programa de televisión de nuestra iglesia diocesana. En un lenguaje coloquial, el ABC de algo, de cualquier cosa, es lo fundamental, lo más importante de la misma. Por poner un ejemplo, el ABC del manejo de un ordenador sería conocer las herramientas básicas para poder usarlo. ¿Alguna relación tiene esto con el reportaje que vamos a ver hoy? Para vivir, las personas necesitamos alimentos básicos. En estos tiempos de crisis que estamos viviendo y para proporcionarlos a las personas sin recursos, desde Cáritas de Alicante se las han ingeniado para poner en marcha un programa llamado ABC. Estas siglas significan Almacén de Bajos Costes. ¿Cómo funciona este programa? Vamos a verlo a continuación. Hoy es un martes cualquiera. A pesar de la lluvia, un numeroso grupo de personas pertenecientes a la zona norte de Alicante hace cola pacientemente a las puertas del almacén del programa que Cáritas ha denominado como ABC, es decir, Almacén de Bajos Costes. Este programa pretende cambiar la forma de brindar atención primaria a las personas que viven en la zona norte. Es un proyecto que gestionan las parroquias del arciprestazgo número 5 junto con la parroquia de la Visitación, que es arciprestazgo número 4, y está destinado a dar una respuesta diferente a la atención primaria a las familias. La ayuda que se brinda es la ayuda alimentaria y en productos de higiene personal. Cuando las familias llegan aquí, han sido estudiadas y analizadas y visitadas en sus domicilios por las Cáritas parroquiales de su zona. Se ha hecho un análisis de su situación económica y se ha determinado que necesitan recibir una ayuda alimentaria. Por lo tanto, llegan identificados con una credencial que les habilita para participar de este proyecto. Llevamos funcionando desde el mes de diciembre. Nos ha llevado aproximadamente un año el prepararnos para reflexionar acerca del sentido que tiene atender de esta manera, a través de un almacén de bajos costes, las necesidades alimentarias del conjunto de población de la zona más pobre de Alicante. La valoración que hacemos es muy positiva, es un esfuerzo muy grande, muchísimas cabezas y muchísimas manos trabajando para sacar esta propuesta. La valoración es muy positiva porque estamos intentando dar un paso en la atención primaria que no signifique solamente asistir, que es fundamental y vital. Cuando no tenemos otra manera de adquirir nuestra alimentación, debemos recibirla gratuitamente. Pero en este modo de asistencia estamos también tratando de desterrar viejos hábitos de dependencia. El primer paso para poder acceder a esta ayuda alimenticia, después de haberse registrado en la Cáritas parroquial correspondiente, es rellenar una hoja en la que constan los alimentos básicos que se solicitan. Una mujer argelina,
Moctaria, ejerce labores de traductora para quienes no saben español. Pues mi labor como voluntaria aquí es estar en el ordenador, atendiendo a las personas que vienen. Cada persona, según el número de familiares, de miembros que forman la familia, tiene una asignación mensual y pueden venir durante el mes a agotar esa asignación mensual. Si no la consumen totalmente, pues no se acumula para el mes siguiente, sino que al mes entrante nuevo la asignación comienza como al principio, ¿no? La experiencia es positiva, enriquecedora, complicada, y a veces quisiera tirar a todo el mundo por el balcón, pero bueno, seguimos. Hombre, quien tiene que estar haciendo lo que hacemos aquí serían las entidades del gobierno, el ayuntamiento, porque esto es cuestión de esas entidades, no nuestra. Son ellos los que tienen que dar respuesta a todas las necesidades que hay en la zona norte. ¿Y por qué lo hacéis vosotros? Porque no hay quien lo haga. Estoy haciendo un trabajo ayudando a la gente de mi país, la gente que no entiende el idioma. Estoy haciendo justamente la mediación intercultural como mediadora. Los mayores problemas son en la hora de comprar. La gente no entiende cómo funciona aquí el almacén, cómo se hace la compra, cuántas veces tienen que venir aquí para comprar. Sí, estos temas que yo voy explicando a la gente de mi país para que lo entiendan. Una vez realizado el pedido, este pasa a manos de los voluntarios y voluntarias que en el interior del almacén van llenando el carro con los productos solicitados, todos ellos de primera necesidad. La labor del voluntariado es imprescindible en el funcionamiento de este proyecto. Pues en este momento somos 23 voluntarios. Estamos repartidos en dos turnos, entre martes y viernes. Martes por la mañana y viernes por la tarde. Pues hacemos de todo, desde hacer las compras en el ordenador y luego en el almacén les dan el pedido, y aquí los voluntarios pues lo hacemos todo, vamos rotando de un puesto a otro. O sea, se supone que son 2 horas, pero siempre nos vamos casi 2 horas más porque viene muchísima gente y como 4 horas por cada turno. Sin el trabajo de los voluntarios no funcionaría, porque aquí el presupuesto no da para pagar sueldos. Esto tiene que ser todo a base de voluntariado. Una vez el pedido ha sido completado, se entregan los productos a la persona que los ha solicitado a través de un mostrador. A mí me ayuda porque es económico, tienen de todo y te ahorras bastante. Vienen los martes y los viernes a comprar. Eso sí, hay mucha gente. Somos 5. Tengo 3 niños, mi marido y yo. Estamos los 2 en paro. Estamos cobrando lo de, ¿cómo se llama esto ahora? Lo de la ayuda familiar del paro y ya está. El proyecto Almacén de Bajos Costes es una iniciativa de Cáritas Alicante para la zona norte de la ciudad, donde la actual situación de crisis económica se deja notar de un modo especial. Este proyecto se mantiene gracias a la ayuda, entre otras entidades, de algunos colegios de Alicante. Bueno, en el Colegio Ángel de la Guarda, tanto el colegio como las familias, siempre hemos colaborado con distintos proyectos solidarios. Hace un par de años surgió la idea de crear el proyecto Cuenta Conmigo para ayudar a familias más desfavorecidas. Nos dirigimos a Cáritas y desde entonces colaboramos con distintas parroquias. Todos los meses hacemos una recogida de alimentos y de enseres para bebés y niños. Cuando tenemos recogidas extraordinarias, porque gracias a Dios las familias responden muy bien, pensamos que además se podría ayudar a otros sitios, y entonces en Cáritas nos dirigieron al Economato. Este proyecto está financiado desde varios ángulos. Hay una aportación mensual que hacen las 8 Cáritas parroquiales, las 8 parroquias que integran el proyecto, a lo que se suma la aportación que hacen las familias, porque comparten
compartimos el gasto de alimentación al 50% entre las familias usuarias y las Cáritas parroquiales. Luego tenemos la aportación de parroquias del centro, de empresas, de colegios. Habéis conversado un poco con el Colegio Ángel de la Guarda. No es el único colegio, salesianos, maristas también colaboran y otros muchos más. ¿Qué más? Macarrones de medio kilo y de un kilo. O sea, dos y dos. Benedicto XVI se encontró con los editores de su nuevo libro, el segundo dedicado a Jesús de Nazaret, que analiza el periodo que va desde el ingreso en Jerusalén hasta la resurrección. El encuentro de ayer anticipó la presentación oficial de hoy en la tarde en la oficina de prensa de la Santa Sede, en coincidencia con la disponibilidad del libro en las librerías. Hoy salen 7 ediciones, alemán, italiano, inglés, francés, español, portugués y polaco, con un total de 1.200.000 copias. La edición alemana comenzó con 150.000 copias, la edición italiana ya fue distribuida en 300.000 copias. Y mientras en Francia están listas 100.000 copias, Portugal comenzó con 20.000. Al final de marzo llegará la edición croata. Ser sacerdote significa dedicarse a Dios y al servicio de las personas siempre con toda el alma y con todo el corazón. Lo ha reafirmado el Papa al hablar a los párrocos romanos que encontró esta mañana en el Vaticano. Benedicto XVI llevó a cabo una reflexión a partir de un pasaje de San Pablo Apóstol a los Filipenses y de otro pasaje de los Hechos de los Apóstoles, subrayando que el sacerdote siempre está con Cristo y es embajador de Cristo. Se trata de una misión que debe penetrar en la totalidad de nuestro ser, insistió Benedicto XVI. Entre las tareas centrales que tienen los sacerdotes está el despertar a la curiosidad en Dios. Queridos hermanos y hermanas, las imágenes del trágico terremoto y del posterior tsunami en Japón nos han dejado a todos fuertemente impresionados. Deseo renovar mi espiritual cercanía a las queridas poblaciones de aquel país que con dignidad y valentía están afrontando las consecuencias de tal calamidad. Rezo por las víctimas y por sus familiares y por todos aquellos que sufren a causa de estos tremendos acontecimientos. Animo a cuantos con encomiable prontitud se han comprometido para ayudarles. Permanezcamos unidos en la oración. El Señor nos está cerca. Incoraggio quanti con encomiable prontezza si stanno impegnando per portare aiuto. Rimaniamo uniti nella preghiera. Il Signore è vicino. As I greet you this morning, al saludarles esta mañana, les pido que se unan a mí en oración por las víctimas de la devastación reciente ocurrida en Japón. Que quienes están de duelo y quienes han sufrido las heridas sean confortados y que el personal de rescate encuentre apoyo para seguir con sus esfuerzos ayudando al valiente pueblo japonés. La liturgia de la palabra de este domingo cuarto del tiempo de Cuaresma nos presenta el relato de la curación del ciego de nacimiento. Como sabemos, la Cuaresma es un tiempo que nos lleva hacia la Pascua, al misterio pascual de Cristo, paso de la muerte a la vida, paso de la oscuridad a la luz. El Evangelio este, pues, nos invita a que nosotros también nos dispongamos, nos preparemos para vivir ese paso de la oscuridad, de una visión cerrada, de una visión sin Dios, a la luz de Cristo, a una nueva mirada sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Tras el comentario del Evangelio del domingo, nos despedimos por hoy. Y tratándose de despedidas, os mostramos la ofrecida a la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que ha estado recientemente en nuestra diócesis. Además, tendremos nuestra habitual visita artística a la Catedral de Orihuela. Dentro de 7 días, si Dios quiere, nos vemos. ¡Feliz semana a todos! El día 9 de marzo, miércoles de ceniza, tuvo lugar en Alicante la celebración de despedida de la Cruz de los Jóvenes, o Cruz Peregrina, que llevaba desde el lunes 28 de febrero recorriendo nuestra diócesis con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que este verano se celebrará en Madrid del 16 al 21 de agosto.
Este acto tuvo como marco la concatedral de San Nicolás. Allí se celebró la Eucaristía con imposición de la ceniza, presidida por el obispo diocesano don Rafael Palmero. Seguidamente se sacó la peregrina, junto con el icono de la Virgen María que la acompaña, por las calles de Alicante con un vía crucis que finalizó con la entrega de estos dos símbolos a la Archidiócesis de Sevilla. Es su nuevo destino y desde donde se había trasladado una delegación. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad a los... Misericordia, Dios mío, dice, por tu bondad. Convertíos en Cristo. Según esa ley, tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Queremos ofrecerte nuestro aliento y acompañarte en el camino. Subir.
subir contigo al árbol para no dejarte solo. Pero manténnos firmes en la fe, arraigados y edificados en ti. De este modo finalizó un intenso itinerario que ha durado 10 días y que ha sido transmisor de fe y esperanza por 22 localidades de nuestra Iglesia diocesana. El símbolo mundial de la juventud ha recorrido pues cientos de kilómetros pisando unas 30 parroquias, 5 monasterios, 4 asilos, un hospital y varios colegios. También ha visitado lugares tan especiales como el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, la Casa de Enfermos de Sida Veritas y el Seminario Menor de Orihuela. De este modo, su mensaje ha calado no solo en miles de jóvenes que la han portado sobre sus hombros, acompañado y adorado, sino también en adultos, personas enfermas, ancianos y religiosas. Fray Antonio de Sotomayor era un fraile madrileño que tenía terrenos en Orihuela en el siglo XVII y este comienza un pleito con el cabildo de la catedral porque ambos dicen que ese terreno les corresponde, les pertenece. Fray Antonio de Sotomayor es apoyado por los dominicos que en ese momento se encontraban en el colegio Santo Domingo. Por ese motivo gana el juicio, el terreno le pertenece, hay que tener en cuenta que en aquellos momentos la tierra era el poder adquisitivo del momento, cuanta más tierra tenía, más poder se ejercía. Fray Antonio de Sotomayor, agradecido, se vuelve a la corte, como ya les he comentado, era un pintor madrileño, y le pide al pintor de la corte que de alguna forma le realice una obra para regalarla a los dominicos de Orihuela en agradecimiento por el apoyo prestado en ese juicio. El pintor de la corte era Velázquez, Diego de Silva Velázquez, y este pinta La Tentación de Santo Tomás, el cuadro que hoy nos ocupa. Este lienzo representa el momento en donde Santo Tomás, la imagen central, se desvanece. Verán, Santo Tomás quería ser religioso, quería ser dominico, pero sus hermanos no aceptan esa idea y deciden quitársela de la cabeza encerrándolo en una habitación con una mujer, con una prostituta, para que cayera en sus encantos. Santo Tomás no cae en esa tentación y por el esfuerzo realizado se ha desmayado, ha cogido un tizón que aún se encuentra ardiendo de la chimenea y ha realizado una cruz en la pared. Dos ángeles bajan para ayudarlo con los símbolos de la pureza y de la castidad. La mujer, asustada de lo que en ese momento estaba ocurriendo en esa habitación, sale por esa puerta del fondo. La obra nos recuerda un poco a Las Meninas, también del mismo autor. Representa un espacio, una habitación. La chimenea da muestra del momento en donde realizó el lienzo, ya que posiblemente fue después de su primer viaje a Italia. En ese viaje a Italia conoció un tratado de arquitectura de Serlio en donde esa chimenea aparecía y Velázquez decidió plasmarla en la obra.